So I do not take off my makeup yesterday because I was so tired. I just knocked out. And I just went to DMV, but I forgot that DMV is closed. So, y'all, we're just going to go ahead and go shopping because I just love shopping for clothes and makeup. Everything girly, I love. So we're just going to go ahead and go. Since I vlogged yesterday, I'm going to go ahead and vlog in English today. Try because, well, you know, got to make all y'all happy though. So, yeah, let's go shopping. Hola, chicas. Bienvenidas al canal. Nos vamos de shopping, chicas. Quiero ir a la tienda a comprar una blusa. Pero a ver qué encuentro. Mira mi maquillaje. Me voy a quitarme ayer, entonces no me lo quité. Chicas, tengo una pinche flojera. Ando arreglando también. Es por eso. Pero ya, voy a la tienda a ver si me encuentro otros zapatos porque me compré estos zapatos. Pero qué feo me duelen las patas. Con estos, como que cuando son nuevos, aprietan bien harto. Alguien me preguntó que qué carro manejaba. Ahorita se las enseño. No, es que también había unas inspecciones y sección. ¿Cómo se dice? Extensiones. A la tienda que voy a ir ahorita por $6. Y las quiero porque son güeras. Quiero ponérmelas abajo para tener el pelo a un güero más largo. Pero a ver qué tal. Porque cuando fui a México me corté el pelo porque lo tenía súper quemado, chicas. Entonces me lo tuve que cortar. Y pues me tengo que bañar. Ahorita llegando del trabajo a las 2:30 hasta las 8:30. Y es viernes, chicas. Y el cuerpo lo sabe. Estoy súper contenta, chicas. Ahorita nomás que, ay, no sé. Estoy súper contenta. Y más contenta por todas las buenonas que tengo aquí en el canal. Que no somos muchas, pero estoy súper agradecida con todas ustedes. La verdad, me hacen sentir especial, me hacen sentir feliz. Y pues, chicas, no sé, yo soy muy, como digo, solitaria. No tengo amigas. La única amiga que tengo es Sheila y mi esposo. Y ustedes, claros, por internet. Pero, ¿qué les quería decir? No tengo con nadie con hablar, por eso le quiero ahorita agradecer a unas chicas. Si no les digo su nombre, perdónenme, chicas. Es nomás esta, son las que me hablan todos los días en lo que es el WhatsApp, las que me hablan en Instagram, en Snapchat. Les quiero mandar un saludo y agradecerles a todas. Primero quiero agradecerle a Sheila por siempre, 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 siempre estar ahí cuando yo la ocupo, necesito hablar con ella. Y yo, claro, siempre estoy con ella cuando ella se siente triste. Yo pues siempre la quiero alegrar. Uy, pero estoy muy agradecida que la tengo de amistad. Quiero decirte que muchas gracias, Sheila, por siempre, 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 siempre apoyarme en todas mis decisiones. Y pues también agarrarme y ponerme en antes. Si tú no ocupas hacer eso, tú eres hermosa y no sé qué tanto. Nos damos porras una a la otra. Por eso, gracias a ti. Luego a Irene. Gracias siempre, siempre por apoyarme, chicas. Siempre en todos lados andas. Si no en Facebook, en Instagram. Si no en Instagram, Snapchat. Si no en Snapchat, aquí en el YouTube, Twitter. Todo andas en todo, todo, todo andas siempre. Y digo, ¿esta cómo sabe? Pero I want to say thank you for supporting me, girl. It means so much. And I love you so much. And I can't wait to see your video on Saturday. So, vayan a suscribirse a su canal. Dejaré el link. No tiene canal ella todavía, pero cuando lo tenga lo dejaré. Luego a Geraldi Gaby le quiero dar un beso y un abrazo. Siempre, siempre. Ella me habla todos los días. Ahorita de vacaciones. Y pues se mira bien bonito donde ella está. Me hace recordar mi lindo Portugal.
Y luego a Nerea, Nerea. Gracias, chicas, por siempre tenerte ahí. Tú siempre estás atentas a mis videos. Y pues ella fue una de las ganadoras de mis sorteos. Ya casi le va a llegar su regalo. Y pues a ver a quién más. Tengo a muchas que les hablo, pero nomás ahorita como que no me vienen los nombres a la mente. Y pues estoy muy agradecida con todas ustedes por siempre apoyarme. Me hace sentir muy muy feliz. La verdad que me encanta. Y pues siempre hago vlogs aquí en el carro. No sé por qué siempre grabo en el carro los vlogs. Porque mi casa no tiene chiste yo estar en mi casa nomás hablando. No me gusta. Por acá sí quiero el sábado hacer un en vivo para ustedes. Y pues YouTube está quitando todos los canales falsos. Entonces estoy súper feliz por eso. Porque estoy harta de tener gente suscrita a mi canal que la verdad pues hicieron perfiles falsos para los sorteos. Y ya YouTube se cayeron, chicas. YouTube ya está quitando esos canales. Entonces estoy súper súper feliz por eso. Porque voy a tener nomás las buenonas que sí ven mis videos y que sí me apoyan todos los días de verdad. Y eso me hace sentir pues muy feliz. Entonces deja, entro a la tienda, chicas, y ahorita les enseño. Ok, ya llegué, chicas, de la tienda de la ropa. Perdonen mi cuarto, chicas, está sucio porque hoy es viernes y es el último día de trabajo. Entonces mañana descanso. Más que les estoy enseñando lo que agarré. Compré estas zapatillas para trabajar. Así. Son muy bonitas. Hay otra cosa aquí, pero no lo puedo enseñar. Y luego compré esta camisa que se me hizo muy bonita porque es una blusa así. Así. Y tiene para lo que es enseñar aquí el hombro. Compré obviamente uno de estos porque tenemos que usar de estos, hay días que tenemos que usarlo y este me costó $7.99. Miren, chicas, esta blusa ni sé cuánto me costó, $8. Estos zapatos 15 y luego este pantalón. Hoy es día de jeans en el trabajo, entonces me fui a comprar esto porque todos míos están rotos aquí y pues no dejan tener lo que es pantalón con hoyos. Y este me costó $12. Fue todo y otra cosita aquí, pero eso es para alguien para Navidad. Entonces ya las voy a dejar. Me voy a meter a bañar y a ver si hago un en vivo hoy. Todavía no sé. A ver qué pasa, chicas. So just real quick, I'm gonna show you guys what I got. I got these pants right here because today's jean day at work and all my pants have tears in it and they don't let us wear holes in our jeans, and I thought these ones were really cute. And I'm not embarrassed to say what size I am. I'm in a size 11. These aren't large, but they were in the section of size 11. I used to be a size 5, but not no more. These just cost me $12.99 from Dd's. And then sometimes I hate wearing blouses, but now we have to wear blouses at work. And this one is $8.99. And it comes with this necklace like this. But you could take it off. And then it is a shoulder shirt. Like it shows your shoulders. Then I got
this blazer for $7.99, and it's like this. Normally I never like these kind of blazers, but I need to try it on and see if I like it. If not, I need to return it. And then I bought these shoes. I like this. The heel's small, so it's going to be comfortable to be all day at work. And they're only $15.99. Come on. So, I'm excited. So, I'm going to hop in the shower so I can go live and do my makeup for you guys. Okay, guys. So, we're just going to go ahead and get ready a little bit. I'm wearing the new shirt I got. I was wearing the heels with the jeans, but they did not go with the freaking jeans. So we're just gonna go ahead. I got these new lashes from eBay. They're $1.50. So they're like mink lashes, I guess. But they're not obviously mink hair. But they're like this. I hope you guys can see them. They just got here yesterday. And I thought they were really cute. So yeah. Entonces agarré esas pestañas de eBay. Ayer me llegaron. $1.98 y son del mink, pero no son mink al 100%, aunque diga que son pelos de mink, no creo. Pero vamos a maquillarnos. Voy a estar usando esta paleta de Lorac. Me encanta esta paleta, me encanta la marca de Lorac. Sus sombras son muy buenas, y es esta aquí. Entonces deja, agarro todo. Voy a preparar mi cara. No va a ser un tutorial todo entero, pero sí quiero hacer poquito para que ustedes me vean. So this is not going to be like a full makeup tutorial on this video, because this is like more like a vlog video. You guys, it's Friday. So I'm gonna go ahead and show you guys when I put the lashes on. So let me get ready. Déjame alisto y luego les enseño mi belleza después.